El pabellón municipal de Los Realejos, en el norte de Tenerife, fue la sede de la final de la modalidad de gimnasia rítmica en los 17º Juegos Cabildo de Tenerife. 100 niñas participaron en esta cita desde la categoría prebenjamín hasta la juvenil. Felicitar a todos los participantes, a las que han obtenido medallas y a las que no, porque hoy representan a toda la gimnasia rítmica de nuestra isla, al Ayuntamiento de Los Realejos y a todos los ayuntamientos que han hecho posible que todas las jornadas se hagan. Y, cómo no, emplazarles ya al año próximo, que seguiremos dentro de los Juegos Cabildo de Tenerife con la modalidad de gimnasia rítmica. En la categoría prebenjamín resultó ganadora en manos libres Alanta Lasakauskaite. En benjaminas, Nicole Méndez venció en pelota, mientras que Paula Álvarez lo hizo en manos libres. En categoría alevín, Claudia Forte se hizo con la medalla de oro tanto en manos libres como en aro. En infantiles, Cataisa Rodríguez venció en masas y en manos libres. En cadete, Ainara Lorenzo se anotó el triunfo en el ejercicio de cinta. Y en juveniles, Paula González fue la mejor en masas. Los Juegos Cabildo de Tenerife, que organiza la Corporación Insular con el patrocinio de la Fundación de Isa y la Caixa, siguen reuniendo cada fin de semana a cientos de deportistas en sus 27 modalidades deportivas.